Bienvenidos a Conversaciones Abiertas, una serie de podcasts de Red Hat y El Financiero para la reactivación de México. Y en esta ocasión para hablar acerca de lo que es DevSecOps, sus características, beneficios y su desarrollo a través de Red Hat, me acompaña Roberto Calva, Cloud Management and Automation Tech Leader para esta firma en Latinoamérica. Muy bienvenido y gracias por tu participación, Roberto. Hola Elena, muchas gracias por esta invitación y un gusto estar aquí con ustedes platicando de tecnología. Para nosotros, pues cuéntanos para entrar en contexto, desde tu perspectiva, ¿qué ha impulsado a los DevOps en cada vez más organizaciones y esto sin importar su tamaño o giro a nivel mundial? Bueno, en realidad tiene mucho que ver con esta transformación digital que cada vez, digamos, tanto empresas públicas como privadas han intentado adentrarse a estas nuevas terminologías, ¿no? DevOps, como bien lo comentaste, o como muchos, digamos, de nuestros clientes han estado investigando y han estado jugando, saben que es una filosofía tanto operacional como de desarrollo, ¿no? Que promueve una mejor comunicación justamente entre estos dos equipos, entre la gente de desarrollo, entre la gente de operación, a medida que más elementos se vuelven automatizables o programables. Entonces, digamos que desde Red Hat entendemos este concepto como un modo de abordar la cultura, la automatización, el diseño de las plataformas, los procesos y el trabajo en conjunto con estos entes interdisciplinarios que van a estar agregando mayor valor a su empresa y a la capacidad de respuesta, principalmente con todo esto que tiene que ver con el desarrollo ágil de aplicaciones. Bien, justamente nos hablas de agregar mayor valor y también capacidad de respuesta. Y ahora empezamos con un concepto muy relevante que es la seguridad para todos. Y en este punto, ¿qué es lo que está haciendo Red Hat para poder garantizar la seguridad en los DevOps, que es algo que no nada más interesa al cliente, sino a los consumidores, Roberto? Claro, desde el punto de vista de DevSecOps, este nuevo concepto, digamos, si lo subimos a lo que platicábamos de DevOps, que es cómo la gente de operación y de desarrollo trabajan en conjunto para automatizar un proceso, aquí involucramos ahora a la gente de seguridad. Es en esencia la representación de esa cultura colaborativa. Entonces, cuando hablamos justamente de DevSecOps, lo que hablamos es cómo en cada uno de los pasos de esta metodología, de esta ideología, vamos colocando cuestiones de seguridad. Ese es el punto más importante y más valioso de lo que es DevSecOps. Entonces, cuando mencionamos justo que dentro de esta estrategia de DevOps, lo que va a brindar, digamos, a nuestros clientes es una mayor disponibilidad de los servicios, gracias al autoservicio, a la automatización. Y a través de esta metodología, lo importante es entregar aplicaciones seguras, pero sobre todo que la seguridad sea continua y holística. Es decir, que tengamos desde la creación y desde la creación de la misma aplicación, desde el diseño y la creación hasta el despliegue de la misma, cada uno de estos pasos automatizados tengan cuestiones de seguridad. Entonces, ahí es donde Red Hat apoya mucho con temas de plataforma como servicio, automatización y sobre todo integración con varias empresas que se dedican a temas de seguridad para colocar o incluir esos productos, esas empresas, dentro de nuestra estrategia de DevSecOps, hablando, digamos, de contenedores, Kubernetes o incluso dentro de aplicaciones tradicionales. Roberto, no sé si coincidas, pero creo que lejos de ser un concepto ajeno a todas y a todos nosotros, el de la digitalización es un mundo en el que ya nos encontramos inmersos. Sin embargo, no hay garantía de que navegar en la red, de estar en las plataformas, nos dé seguridad como usuarios. Y en ese sentido, ¿podrías explicarnos qué es o a qué es a lo que se refieren cuando hablamos de seguridad automatizada? Bueno, acabas de hacer un punto muy importante, porque cuando nosotros navegamos por Internet, muchas de las veces desconocemos quién está detrás. Y esto no importa si pensamos que tal vez es nuestro contacto el que nos está escribiendo por WhatsApp o Así tal vez es. por Facebook o por Instagram, cuando tal vez alguien tomó su cuenta y se está haciendo pasar por él. Entonces, hay una cantidad de retos como es el phishing, como es, digamos que el phishing es como literalmente voy a pescar a alguien, ¿no? En el término, digamos, del inglés al español, ¿cómo voy a pescar a alguien para que me dé información? Credenciales, tarjetas de crédito,
me hago pasar por el banco y le marco a esta persona y pido información confidencial y cosas mucho más avanzadas, justo llegando al tema del ransomware, que es, digamos, una forma de malware o una metodología que han seguido los ciberdelincuentes para tratar de penetrar primero a los sistemas y después tratar de encriptar los sistemas y después de esto pedir una recompensa. Entonces estamos hablando de una cantidad de riesgos alrededor que si hablamos, digamos, en términos de tecnología, la tecnología, automatización, inteligencia artificial, machine learning, todo esto se está ocupando para bien y para mal. Porque la misma metodología, las mismas tecnologías, los ciberdelincuentes la están ocupando para justamente automatizar sus procesos. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como empresas si estamos rezagados en términos de automatización? Si estamos rezagados en términos de DevSecOps, integrando temas de seguridad en todo momento, seguridad continua, compliance continuo, porque obviamente los ciberdelincuentes ya están ocupando todo esto de forma automática. Roberto, incluso hay quienes hablaban de automatizarse, digitalizarse o inclusive morir, y no solamente hablamos de organizaciones, sino también de empresas, de bancos, de industrias, ¿no? Quien no le entró a la digitalización y a la automatización en este tiempo todavía de pandemia, ya casi 2 años de pandemia, estaba condenado a morir. En ese contexto, con la transformación digital de las organizaciones, que como lo comentábamos los dos hace un momento, se retrasó la pandemia. ¿Qué nos podrías compartir acerca de los desafíos en seguridad para los DevOps? ¿Y tú crees que también regresaron y aumentaron? Sin duda la pandemia explotó dos factores. El primero, el de la transformación digital, aceleró muchos de los mercados o muchas de las industrias que conocemos, que conocimos, digamos, antes de la pandemia o pre-pandemia y post-pandemia. Muchos de estos giros, muchas industrias, tuvieron que, justamente como lo mencionabas, evolucionar o morir el darwinismo de la tecnología. Los que se quedaron en el camino, claramente les va a costar o les está costando recuperarse económicamente. Los que se adaptaron rápidamente son los que empezaron a caminar un poco más rápido, un poco más firme sobre la pandemia que nos afectó y podemos mencionar muchos ejemplos, ¿no? No sé, digamos, la industria restaurantera o la industria del retail, que tal vez no comprendían o no se habían metido de lleno al tema de las aplicaciones móviles y que tuvieron que hacerlo de forma acelerada y tratar de mejorar muy rápido su aplicación para ofrecer mejor servicio para la gente que no podía salir y que ellos ofrecieron este tipo de servicios, digamos, a la puerta de la casa. La banca ni se diga, ¿no? Creíamos que ha venido evolucionando de buena forma desde hace tiempo. Entonces, uh-huh. Todos estos factores han involucrado también que al estar todos en casa y al estar, obviamente, al tener una cantidad de datos recorriendo Internet, pues los ciberdelincuentes han aprovechado también de temas de este tipo de cosas y han aumentado los ataques justamente en los últimos años, principalmente en la pandemia, aumentar los uh-huh. ataques a las empresas. Entonces ahí obviamente tiene mucho que ver temas de ciberseguridad y también cómo nosotros estamos automatizando los procesos para agilizar una respuesta a incidentes, por ejemplo. Uh-huh. Así es. Y coincidirás conmigo, Roberto, en que la pandemia de COVID-19 no solamente mutó, se transformó en una crisis de salud, sino también en una crisis económica, social y política. Y en ese sentido, se habla de que la recuperación económica e inclusive el desarrollo social de los países y de las comunidades dependerá de esta bendita transformación digital. Siendo así, en el desarrollo de las DevSecOps, ¿cuál es el papel que ha tomado Red Hat? Bueno, nosotros seguimos trabajando, obviamente, basados en esta colaboración, nuestra empresa, digamos que es la empresa número uno basada en productos y servicios o que tiene productos y servicios basados en código abierto empresarial, donde nuestra esencia es la colaboración. Pues claramente hemos venido trabajando desde el día cero en cuestiones de desarrollo ágil, en cuestiones de DevSecOps, siendo uno de los que más ha aportado en conjunto con otras empresas en temas de Kubernetes, por ejemplo, ¿no? Que nosotros uh-huh. tenemos una plataforma como servicio como lo es OpenShift, que es la plataforma líder para colocar aplicaciones sobre Kubernetes empresariales, y adicional, Red Hat Ansible Automation Platform, una plataforma de automatización
que va a ayudar a los clientes a automatizar no solo lo tradicional, sistemas operativos, redes, sino también todo lo moderno, hablando de estas aplicaciones a nivel DevOps, e incluso interactuar con herramientas de seguridad para justamente todo el tema de respuesta a incidentes, tenerlo automatizado, y toda la cuestión de DevSecOps en conjunto con nuestros partners que ofrecen productos de ciberseguridad. Pues lo que Red Hat ha creado es un marco de DevSecOps, donde justamente platicamos de todos estos pasos que hay que seguir en esta entrega continua y desarrollo continuo dentro de la ideología de DevOps para entregar una aplicación segura, que cada uno de estos pasos que hay que seguir tenga toda la, digamos, cumpla con todos los estándares y tenga el cumplimiento, el compliance que la empresa necesita basado en marcos de referencia de ciberseguridad. Bien, Roberto, desafortunadamente ya estamos llegando al final de esta conversación y a manera de conclusión te pediría que nos dijeras por qué los DevSecOps llegaron para quedarse. Bueno, nada, no me queda más que agradecerles por esta oportunidad, por esta entrevista y claramente mencionar que el tema de DevSecOps llegó para quedarse porque está penetrando cada vez más en la industria y en distintos sectores que parecían que no iba a suceder, como es más allá de las aplicaciones, las redes, ¿no? El tema de Internet of Things, el tema de computing. Es primordial para las empresas mantener una seguridad continua, un compliance continuo y un desarrollo con esta ideología de DevOps de forma segura. Entonces, el DevSecOps claramente llegó para quedarse en estas nuevas tendencias de creación de aplicaciones ágiles. Que así sea. Muchísimas gracias, Roberto Calva, por haber estado con nosotros. Un gusto. Espero en algún momento poder darte un abrazo de manera personal. Mientras tanto, te lo envío virtualmente. Y pues para quienes nos están escuchando, les invitamos a que si quieren conocer más acerca de Red Hat y su papel en DevSecOps y también la seguridad que estos ofrecen, visiten entonces la página www.redhat.com/es/reactívate. Y además también hacerles el recordatorio que este y los otros episodios del podcast están disponibles, por supuesto, en las plataformas del financiero de YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Un abrazo virtual.